Hola a todos, yo soy Sonny Rangel y esto es Trans Pride News. A continuación, algunas noticias del mes de enero en Latinoamérica. Recientemente, se dio a conocer el caso en Chile de una compañera que fue despedida de su lugar de trabajo por expresar su género. Lauren Frankuper trabajaba en el Hotel Calama junto con su pareja, hasta que la dueña decidió despedirlo al confirmar su relación con Lauren. Ella, tras el despido de su pareja, decidió asistir al día siguiente al trabajo vestida de acuerdo a su género, lo que provocó que fuera insultada por parte de la dueña del hotel y el hijo, así como a su pareja, usando palabras como maricón y degenerado. Asimismo, se insinuó que Lauren ejercía el trabajo sexual con un tono despectivo, humillante y profundamente transfóbico. Afortunadamente, el equipo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual en Chile ha dado apoyo y seguimiento total a este caso, invitando a la comunidad a través de redes sociales que no asistan a este lugar por ser un espacio homofóbico y transfóbico. El 13 de enero del 2021, se reunieron la Secretaría de Mujeres de Género y Diversidad junto con las ONG civiles de Argentina para desarrollar las políticas públicas que se trabajarán en la Casa de la Diversidad Lomense en Zamora, un proyecto único en su localidad que pretende ayudar a la diversidad sexual, sobre todo a la población en situación de calle. Su objetivo principal es conformar un equipo de trabajo, lucha y resistencia que trabaje en conjunto con el gobierno federal, estatal y local, generando políticas públicas que ayuden a garantizar los derechos de toda la población, construyendo así una sociedad libre de discriminación. Así lo ha comentado la directora Silvana Sosa, quien también remarcó que quiere que sea una lucha que conlleve a una conquista que sea realizada de manera conjunta, con un equipo que se enfoque en una visión de igualdad y oportunidades en igualdad de derecho. Que así sea, y por parte del equipo de Trans Pride, le deseamos todo lo mejor a las personas que hagan posible que la Casa de la Diversidad Lomense cumpla sus objetivos, brindando un espacio seguro para toda la comunidad trans en Argentina. Y bueno, eso es todo por el momento, pero sigan en contacto porque seguiremos informando. Yo soy Sonny Rangel y esto es Trans Pride News. Recuerden cuidarse mucho, comentar, compartir y si necesitas ayuda, comunícate con nosotros a través de la línea de atención trans vía WhatsApp. No olviden usar cubrebocas y hasta la próxima.